Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. La paz de Cristo, aleluya, a todos nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús y a cada uno de nuestros radios escuchas, no solamente aquí en Torino, Italia, en esta región hermosa del Piemonte, sino también a todos aquellos de habla hispana alrededor de Italia y alrededor del mundo, especialmente en Venezuela, porque este programa lo dedicamos al Señor por cada uno de nuestros niños venezolanos que en este caso se encuentran en Torino por tratamientos de salud. Estamos transmitiendo desde Torino en esta hora de bendición y les habla su servidora, la hermana María Guzmán, esposa de nuestro amado pastor de la iglesia Antioca, aquí en Torino, el pastor Pedro Guzmán. Pastor. Amén, paz de Cristo. Un saludo desde la bella Torino, un día hermoso de sol aquí en Torino, un poco frío, pero es un día de sol y hermoso, todas las montañas llenas de nieve, y qué hermoso es el Señor con su arquitectura natural. Queremos aprovechar el momento hoy, 7 de febrero, hoy es martes 7 de febrero, estamos grabando este programa a las 2 de la tarde. Un saludo muy especial al pastor José Dudamel, creo que ahorita se encuentra en Caracas, Venezuela, él es de parte de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, con una gran labor en Venezuela, trabajando con la Iglesia Apostólica, de la misma manera que estamos nosotros aquí en Torino. Y una nota de parte de mi esposa también. Amén. Queremos también poner al día sobre la salud de nuestra hermanita, la niña Oriana, que ya tuvo lugar el trasplante de la médula ósea la semana antepasada. Y hoy hablé con nuestra amada hermana María, su mami, y me dice que los valores, porque están esperando que los valores aumenten, ¿verdad?, para que su sistema inmunitario pueda aumentar. Y me decía que hoy sus valores están estables, que está comiendo, que está muy fortalecida. Gloria está al nombre de Jesús. Muy animada. Un milagro en el nombre Amén, de Jesús. Amén, lo declaramos. Y también, bueno, nuestro hermanito Ángel. Ángel ingresará este jueves 9 para prepararse
para su trasplante, que será el próximo jueves 16 de febrero. Gloria a Dios. Ellos estuvieron con nosotros el domingo, oramos por Ángel y su familia, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor, y estamos gozosos verdaderamente en medio de tanta, expectativa y pues obviamente no puedo decir tristeza ni preocupación, porque estamos confiados y tenemos la certeza que el Señor ha puesto su mano. Amén. Y sabemos que está actuando. Así y actuará es. Para su divino plan y propósitos, no solo para los niños, pero para toda la familia de estos niños, no solo los que se encuentran en Torino, pero también los que se han quedado en Venezuela. Nuestra oración está con ustedes, les amamos y estamos a la expectativa de lo que el Señor está haciendo y hará en esta semana y la próxima también con nuestro hermanito Ángel. Amén. El saludo para Amnitel, que estaba creo que de cumpleaños en estos días. Sí, hace dos días. Ella es la mamá de Camilo. Sí, la mamá de Camilo, que también estamos orando por Camilo. Amén. El Señor los toque, lo continúe a mantener en sus brazos. Dios mediante, mañana tendremos la oportunidad de estar con ellos, el Señor lo permita. Amén. Sí, vamos a ir a visitar allá donde están, donde se encuentra el hermanito Ángel con su mamá, la abuelita que llegó de Venezuela, que también estuvo con nosotros el domingo, y mañana los vamos a visitar allá donde están residiendo en estos momentos, esperando también conocer a Camilo y a su mamá. Pero pues no sé si ellos podrán llegar hasta ahí o nosotros podremos encontrarnos con ellos, porque ellos no están en esa residencia. Creo que están en otra residencia. Querida Mitel, María, la mamá de Oriana, nos pidió hace dos días, disculpa la tardanza, porque ayer tuvimos un problema técnico, el programa lo íbamos a hacer ayer, y lo hicimos, pero luego no se pudo mandar al aire por problemas técnicos, así que lo estamos haciendo hoy. Y la mamá de Oriana, nuestra hermosa, amada María, nos mandó un cántico de feliz cumpleaños para ti, Amnitel, y esto pues te lo dedica la mamá de Oriana para el día de tu cumpleaños, querida Amnitel, que aunque no te conocemos en persona, pues te amamos en el Señor y esperamos conocerte pronto. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños, que en el año que empieza sea aumentada tu fe, como allá en 1:9, como allá en 1:9 del libro de Josué. Un feliz cumpleaños el Señor te conceda y te guarde en su amor hasta el día que venga, te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde.
Amén, paz de Cristo, qué hermoso haber escuchado este pedazo de canto hermoso para el Señor, y qué hermoso que el Señor ya lo conocemos por nombre, su nombre es Jesús, muy cerca a nuestros corazones. Podemos empezar entonces con una oración. Amada esposa, ¿tienes algo que añadir antes de empezar? Amén. No, pastor, empecemos con la oración, porque verdaderamente necesitamos que sea el Señor el que esté aquí en medio de nosotros, que sea el Señor el que unja nuestros labios, el que ponga palabra suya en nuestros labios, y que sea Él a ministrar los corazones, pastor. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, a presentarte, Señor, no solo este día, pero la vida de estas familias aquí en Torino, de estos niños, Señor, y que nosotros podamos, Señor, ser de un apoyo para ellos espiritual, Señor, que podamos también, Señor, de una manera moral, ser de servicio, ser de atención, Señor, que podamos llevar tu verdad, que podamos llevar tu palabra, Señor, en el santo nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Glorifícate tú en la vida de estos niños, Señor, en los sufrires, Señor. Te presentamos la vida de este amado pastor que hemos conocido, misionero del nombre de Jesús allá en Venezuela, el pastor José Dudamel. Señor, te presentamos de igual manera su salud, Señor. Señor, haz tú el milagro de la vida todos los días, cada día en estas vidas, Señor. Gracias te damos. Ayúdanos compartiendo tu palabra en el nombre de Jesús. Te presentamos, Señor, la vida de cada uno de estos niños, Señor. Te presentamos especialmente la vida de Camilo, Señor. Señor, aquí es donde tú te glorificas, cuando todo el mundo y toda la ciencia ha dicho no se puede más, tú sí puedes. Tú eres, Señor, el Dios de dioses. Tú eres el Dios de todos los arquitectos, de toda la estructura, Señor, también humana. Tú eres médico de médicos, Señor. Ayúdalo, Señor. Ayuda a Ángel, Señor. Ayuda a Oriana. Ayuda a Moisés. Ayuda, Señor, a todos estos nombres que nos han llegado, Señor, a nuestro conocer, a nuestro saber, Señor. Que tu misericordia, que es nueva cada mañana, que podamos, Señor, recibirla y dárselas a cada uno de ellos, como tú, Señor, se la das, como un Dios misericordioso, un Dios bueno, Señor. En el nombre santo de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermana María. Amén. Cada uno de los niños que hemos nombrado, no solo en programas pasados, pero todos aquellos nombres que han sido dados a nosotros, los presentamos delante del Señor. También Abraham, el niño Abraham, que ya de tiempo no sabemos de él, el niño Abraham con su hermanito Santiago. Y Luisito, que creo que se encuentra en Miami. Sí, está en la zona de Miami, en Florida. También he perdido el contacto con ella, con su mami, pero sé que ellos todavía, pues, ahí están en la lucha, y bueno, estarán siempre en nuestros corazones y sobre todo en nuestras oraciones delante del Señor. Amén, hermanos amados. En el primer programa compartimos con ustedes el Salmo 23 y el Salmo 91. En el segundo programa tuvimos el privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes el Salmo número 5 y el Salmo 139. Hoy, hermanos, les quiero compartir dos escrituras hermosas para ustedes. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del verso 4 al 9, Dios hablándole a su pueblo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el Nuevo Testamento llegamos a Mateo capítulo 22, verso 37 y verso 40. Del 37 al verso 40. Amén. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, como dijo Jesús, depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, toda la palabra de Dios, toda la escritura, que es infalible, que es santa, que es pura, depende del amor, se encierra del amor que nosotros vamos a expresar hacia Dios y hacia el prójimo. Es hermoso empezar a conocer las maravillas de Dios amándolo. Y cuando uno ama a una persona, pues uno también empieza a conocer a esta persona, empieza a conocer lo que le gusta, empieza a conocer todas las cosas de esta persona. Lo mismo con el Señor. Y queremos que nuestros corazones estén preparados para buscar de Él, para orar, para alabarle, para glorificarle, y que sea Él el que nos enseñe de su palabra, de la sana doctrina. Lo mismo que los apóstoles enseñaron en el nacer de la iglesia después del día de Pentecostés en el libro de Hechos capítulo 2. Y queremos preparar nuestros corazones para eso. ¿Y cómo lo hacemos? Amando al Señor, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, cumpliendo estos dos mandamientos. Entonces nosotros vamos a entrar, estando en la presencia del Señor, a su sabiduría, a qué es lo que Él tiene para nosotros, qué es verdaderamente la salvación, qué es caminar en su voluntad o bajo su voluntad. Y es simplemente un preámbulo que hemos hecho desde el primer programa, con el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo de la mañana. Qué hermoso levantarse temprano en la mañana y buscar al Señor, el Salmo número 5, el Salmo 139. Todos los días nuestros están ya escritos. Fuimos entretejidos en las entrañas, en el vientre de nuestra madre. La maravilla, el embrión vieron a los ojos de Dios. Todas estas cosas que preparan nuestro corazón con estos dos versos para escuchar su palabra. Amén. Sí, pastor, qué hermoso. Como siempre tú nos has enseñado, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo del Señor, que conocer al Señor y enamorarse del Señor para poder hacer lo que a Él le complace, ¿no? Tú siempre lo has comparado como cuando éramos novios, como cuando uno está enamorado, ¿verdad?, de su novio o el novio de la novia. Entonces, siempre uno, pues, conociendo a la persona y luego, obviamente, en el noviazgo, siguiendo en ese conocerse, pues uno quiere saber qué le gusta de comer, cuáles son sus platos preferidos, si usa perfume, no lo usa, y si lo usa, cuál es el perfume que más le gusta, que más le agrada. Llega en ese proceso de conocerse, que nunca termina, porque también luego en el matrimonio uno más está relacionado con,
su esposo con su esposo, esposa, pues más se siguen conociendo con los años, con el relacionarse, con el compartir, con el convivir. Entonces, uno empieza a querer saber y a conocer lo que le agrada en todos los sentidos, qué lugares, qué perfume, qué comida, cuáles son esas cosas que le agradan, ¿no? Uno quiere saber porque quiere, porque lo ama, en el caso, ¿no?, de la mujer, sea al esposo, al novio, lo ama, pues, y entonces quiere saber para conocerlo más y poderle complacer, poderle agradar. Y así es el Señor Jesús, cuando nos enamoramos de Él, que empezamos a conocer su amor tan grande, que pues dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, ese sufrimiento horrible por nosotros, y verdad, empezamos a saber todas las maravillas de lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que nos ha soportado, todo lo que ha tenido, esa paciencia increíble, ese amor misericordioso. Entonces allí nos empezamos a enamorar, y por amor y agradecimiento, pues queremos conocerle más personalmente, queremos saber, ¿verdad?, lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, y ese es el conocer, ¿no?, enamorarnos del Señor, gloria a Dios. Amén, y queremos cerrar en este breve tiempo que tenemos con dos cantos muy especiales. El primero se llama Fuente de Misericordia, y el segundo se llama Cien Ovejas. Yo espero que disfruten estos cantos en Cristo Jesús, que el Señor los bendiga, y entonces será hasta la próxima que podamos compartir un momento en el Señor. Dios los bendiga grandemente, mis amados hermanos.
indecibles son los misterios que hay en lontananza. Más el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús. Temblando de frío, curó sus
sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió.